Hola amigos, hoy tenemos por aquí Deadbolt. Deadbolt. Somos un asesino profesional que se dedica a... Vamos a ajustar un poquito los controles. Curiosa, que es que solo podemos aumentar y disminuir un poquito el volumen. La música, vamos a subir un poquito el volumen y bajar la música del entorno. Muy bien, pues estamos un poquito mejor, porque si no la música estaba literalmente imposible de que me escuchara. Muy bien, pues vamos a ver lo que pasa. Deadbolt. Otra noche. Bueno, pues aquí tenemos claramente manera de golpear. Izquierda, derecha. Y nos ha matado. Bueno, pues como primer aliciente, sabes muy bien. Nos podemos esconder detrás del sillón, del tresillo. Y nos vuelven a matar. Bueno, pues ahora hay que tener cuidado. Llamamos y lo liquidamos. Muy bien. Pues no sé yo muy bien si podemos tener dos cuchillos. No sé si podemos coger el cuchillo del otro. Cover. Ah, podemos coger un segundo cuchillo. No sé cómo hacer para que tengamos el segundo cuchillo. Que tengamos dos cuchillos. Vamos a apagar y encender la luz. Muy bien. Muy interesante. No supimos coger el cuchillo.
que deberíamos de poder coger el segundo cuchillo. Tenemos que haber cogido rápidamente el arma. Bueno, este lo hemos cargado. Lo hemos cargado. Pues a base de golpes. Solo tenemos un cuchillo. Bueno. Hemos lanzado la dirección equivocada. Este estaba durmiendo. ¿Nos da tiempo? ¿Nos da tiempo? Bueno, pues lo hemos disparado. Aquí nos cubrimos. En la ventilación. Interesante. Pero nos pueden detectar. Será mejor matar a estos dos de golpe. Tenemos 32 balas. Pero por aquí no hay entrada. Entrar el conducto de ventilación y coger un segundo arma. Escapar, porque ahora sí que nos han pillado lo de adelante. Y si lo pillamos por detrás, lo hemos pillado por detrás. La cuestión es cómo cambiamos de arma. Esa es la cuestión. Tenemos una pistola de 9 milímetros. Bueno, nos han dado 5 estrellas y hemos ganado 10 unidades monetarias de las 10. Vaya, aquí estamos en nuestra cueva.
a pagar. Podemos saltar. Estamos en nuestra guarida. Bueno, pues aquí podemos ver las misiones. The Flame for Art to Life. OSP Sound. The Life of the Earth. Misiones. Es si podemos cambiar el idioma. Opciones. Audio settings. No. Pues no. Controles. No tenemos idioma. Habrá que hacerlo en inglés. Misiones. Hold the fire legs and sneers. The zombies include must be helped to us. The afterlife. Tenemos que matar a unos zombies. Mis llamas me dicen cosas. Hold that forms and blossoms, finter and so stop. Free them gels, the lambs, them spoken crops, mission. Hemos hecho una. Ahora tenemos que hacer la misión de fire legs and snares. Hold that forms include must be held to us the afterlife. Tenemos que cargarnos los zombies. Las llamas ahora. Dios. Bueno, no meto ninguno. Está mal tener los trofeos. The first time you meet a trophy, qualifications in each play drop, you will earn rewards. La primera vez que te saca un trofeo, vas a tener ganancias. Here you can see what trophy brings you with the current game. Que veo, entrar aquí a saco va a ser muy mala idea. Así que mejor llamar aquí. Y matar a este a golpes o con la pistola, a ver. Vale, está claro que a golpes, pero tiene pistola, que tenemos que tener mucho cuidado. Uy, casi nos cerran el asunto. Y encima hay tres arriba. Thank you.
Está claro que ir de lleno de contra ellos es imposible. Pero bueno, buscaremos y encontraremos la manera. Más rápido que nosotros. Es que son rápidos. Yo creo que ir acabando con ellos. Poco a poco es más rápido. Ahí tenemos a tres. Va a ser prácticamente imposible eliminar a los tres. Hay que separarlos. Tenemos que intentar separarlos. Solo tenemos tres balas. Si subimos aquí nos van a matar seguro. Bueno, nos dice que si no somos capaces de avanzar, que nos tomemos un refrigerio y que sigamos más tarde. Bueno,
A ver cómo liquidamos estos dos. Nos quedan 4 balas. Acertado, nada más es que tenemos que apuntarle. Un saludo a todos, muchas gracias. Ovalego 13 para todos vosotros y sed felices. Sobrevivir.